Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este nuevo lunes de Dava. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que yo voy a ser la entrevistada, ¿no? Sí, esta vez te toca ser a ti la entrevistada, pues, y a mí la presentadora. Pues sabes que es horroroso ser la entrevistada, sí, ¿no? Sí, chica, ¿qué le vamos a hacer? Mucho mira, peor tenemos, que ser la presentadora. Tenemos Lucía, que ¿verdad? Sufrir. Ah, no sé. No yo sé. Yo te digo que sí, que tengo experiencia ya. Bueno, de las dos maneras se sufre. Sí, la verdad. Bueno, no hace falta ni mucho menos que se te presente, digo yo. No, me reconocen, creo. Yo creo que sí, pero Sonia, ¿crees tú que eres más conocida por el público infantil gracias a televisión o empiezas ya a ser conocida por los adultos gracias a tus trabajos en el cine y todas estas cosas? Pues yo creo que, bueno, soy muy conocida por el público infantil. Date cuenta de que con los niños he estado 5 años casi en televisión, pero empiezo a ser también conocida por el público adulto ya no solamente por las revistas y estas cosas, ¿no?, sino por el cine. Porque, bueno, se ha estrenado Epílogo, uh-huh. Pasa que hoy se estrena Violines y Trompetas, uh-huh. Mi primera película como protagonista. Espero que la gente vaya, vamos. Luego hablaremos de todas estas cosas, muy pero bien. Vamos a dejar así un poquito de lado a la Sonia Martínez televisiva, sí. Porque la que nos interesa es la otra, es la actriz. Y tú hablabas hace un instante de Epílogo. Uh-huh. Era tu primera película y en ella mantenías un diálogo con Charo López. Sí. Muy fuerte para empezar, ¿no? Muy fuerte, pero aparte de fuerte, es mucho mejor mantener un diálogo con un personaje así que con un actor mediocre, porque bueno, realmente te enseña, ¿no? La experiencia es muchísimo mejor que bueno que con un actor que no, ¿me entiendes?, que acaba de empezar y estas cosas. Bien. Desde luego con Charo López fue una experiencia bastante buena. Pero además, con ganas, ella es majísima. Con ganas de salir corriendo, me imagino. No, no te creas, estaba menos nerviosa que ahora. Desde luego, de verdad. Pues tampoco hay para tanto, que aquí no mordemos. ¿Cómo te sientes mejor? Siendo la Sonia actriz, presentadora y de alguna manera pues mujer perteneciente al mundo del espectáculo, sí. ¿O la Sonia deportista de antes? Yo me siento más la Sonia deportista de antes. O sea, yo todavía no me creo que tenga esa popularidad, ¿sabes? No sé, no me ha entrado todavía en mi cabeza. Pero vamos, la tengo y ahí está, ¿me entiendes? Pero yo no hago cine o televisión por ser popular. Yo lo hago porque me encanta mi trabajo, ¿sabes? Uh-huh. A mí lo que me interesa es que me conozca pues los productores, los directores y que me vayan dando más trabajo, pero no por ser popular. O sea, esto yo no lo hago por... Y luego la Sonia deportista, bueno, pues sigo haciendo mis deportes y mi vida normal. Mi vida no ha cambiado, la vida de un actor, como dicen, no es que la vida de un actor que es de bueno, pues es de copeos por ahí, estas cosas, pues mira, no. Eso si quieres tú, si no quieres tú, está clarísimo que no tienes por qué irte por ahí y destrozar tu vida, vamos, digo yo. Una Sonia sana. Una ¿cómo Sonia podríamos sana, decir? Claro. Oye, ¿y qué te sientes más a gusto, como presentadora o como actriz? Es vamos que, a ir deshojando es que un poquito sí, de Margarita, a ver qué claro, sale. Claro, es que es tan diferente, Nuria, eso. Como presentadora eres tú misma, como actriz no, eres otro personaje. Entonces a mí, pues las dos cosas me encantan, ¿no? Presentar me encanta y actuar es fascinante, ¿sabes? ¿Y cómo te preparas para actuar? No me preparo. Tú llegas allí, o sea, no te tienes que mentalizar, porque realmente no me mentalizo, no sé, por ejemplo, tengo que hacer Sonia de Violines y Trompetas, que es la amante de Jesús Puente, ¿no? Pues yo no me mentalizo de antemano que yo voy a ser la amante de Jesús Puente, sino llego allí y, bueno, me visto y tal, y enseguida, pues, soy la amante de Jesús Puente, o sea, me leo mi diálogo. Y no sé, me convierto en la amante de Jesús Puente, pero no te creas tú que yo estoy mentalizada, oye, porque yo voy a ser la amante, porque a ver lo que voy a hacer, porque no sé qué, no, te sale, te tiene que salir de ti. Eso es lo importante, sí, por sí. Supuesto. Hablando de Violines y Trompetas, esta es una obra que, bueno, quizás se conoce más por el teatro, por porque el teatro. Se ha representado muchísimo en teatro. ¿Tú vas a hacer teatro? ¿Te vas a atrever a presentarte al público así grande en general? Sí, a mí me gustaría hacer teatro porque, bueno, tú sabes, y el público en general sabe, que un actor o una actriz, las tablas, para ser un buen actor o una buena actriz, las tablas están en el teatro, está claro. Pero desde luego mis miras ahora mismo están en el cine, ¿sabes? Aunque no me importaría hacer teatro. Para nada. Pues además parece que te estás asentando definitivamente en el mundo del cine, porque acabas de hacer una película con Paula Molina, con Blanca Marsillac. Blanca Marsillac, Paula Molina, sí. Y bueno, y más chicas que también eran protagonistas. Pero es que además, y según tengo entendido, vas a hacer una dentro de nada con Laura Antonelli. ¿Es así? Sí, bueno, cuéntanos, eso cuéntanos. Es un proyecto, aparte del rollo de septiembre que he hecho con Mariano Zores, director, claro, él como actor. Que no, no es que sea un rollo septiembre, que casi se llama. Que así se llama el rollo es que de septiembre. Tenemos que aclararlo. Bueno, pues trabajo con Blanca Marsillac, Paula Molina y tal. Hay un proyecto
con una coproducción con Italia, que yo haría de hija de Laura Antonelli, y el productor italiano estuvo aquí esta semana, bueno, la semana pasada, que estamos el lunes, la semana pasada, y le encanté, porque además vi un pase de violines y trompetas y dijo que sí, que yo podía dar perfectamente la hija de Laura Antonelli. Ahora, el definitivo sí lo tiene que dar el director italiano, que viene esta semana. ¿Y qué supondría para ti ese paso, pues, ya internacional, fronteras afuera? Eso, un paso internacional, que se me conociese fuera aquí, pero aparte de eso, fíjate, no sé, una experiencia con Laura Antonelli. Es que, no sé. ¿Tiene que ser una cosa? Sí, no te lo puedo ni explicar, Nuria, ni explicar. Bueno, tampoco te pongas así, mujer, no me lo cuentes. Oye, ¿y televisión? ¿Qué? ¿Te gustaría seguir presentando alguna cosa? Sí. ¿O hacer otro tipo de programa? No sé. Bueno, a mí los niños me encantan, ¿eh? Se nota. O sea, a mí los programas, de verdad, ¿eh? Los programas infantiles, o sea, yo no desecho un programa infantil. Si me lo ofrecen ahora, lo cojo, eso está claro. Eso de que te encasillas, que no sé qué, eso es muy relativo. El caso es que no me importaría, aparte de presentar programas infantiles, presentar otros programas, ¿no? De hecho, hay proyectos para el año que viene para que yo presente. Lo que pasa es que no te lo digo porque a ver si se chafa o no se aprueba o no sé qué. ¿Eres supersticiosa? Sí. Ay. Sí. Uy, yo en eso. Uy, no te metas en eso, que yo soy. ¿Ah, sí? Ah, pues eso me lo tienes que contar, porque además llevas algo de amarillo y cosas así. Yo no digo nada, pero vamos. Ah, bueno, pero de esto no, ¿eh? Esto eso de, no. Lo del amarillo, del actor y que no sé qué, que eso te nada. Mala suerte, no. Bueno. Oye, ¿el público infantil es realmente tan difícil? ¿Es cierto que es el más crítico de todos? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que el público infantil, bueno, el público en general, pero el público infantil, para que entres bien a un niño, no sé, tienes que hacer mucho, ¿no? Tienes que caerle muy bien desde un principio. Como le caigan mal, ya puedes ser muy buena presentadora, que desde luego no le entras, ¿eh? ¿Pero tú crees que tu paso por ese mundo infantil puede influir, puede beneficiarte incluso a la hora de trabajar para los adultos? Que te vean un poquito, pues, como de casa, ¿no? Mira, como los niños la conocen tanto, no sé, algo así. Sí, también influye. Mira, la presentadora de mis niños y estas cosas, ¿me entiendes? Pero vamos, tú me estás preguntando que si me influye a la hora de presentar otro programa. No. Yo te hablaba como actriz, a la hora de abrirte paso entre la gente. Lo que hablabas de la popularidad, sí, quizás, sí, que sí, se te claro conozca. Mucho. Pues que tengas mucha suerte, Sonia, y a seguir adelante. Nuria, si sale lo de Laura Antonelli, te la traes un día. ¿Verdad? ¿Me la traigo? Pues sí. Ya sería fácil. Nuria, ¿me permite decirte una cosa nada más? ¿Sí? Que eres fenomenal. Vale, esto no estaba previsto es verdad, en el guión. Muchas gracias. No, luego te pago el café. Hasta luego.